Do you know what flamenco is? No, 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 no. It's not the white and pink flamingo bird. I'm talking about flamenco. It's a dance style from Spain. Now, salsa is growing in popularity in Guangzhou, but get ready for flamenco. And up next, meet some famous dancers from Spain who plan to teach it in Guangzhou. Music, sound of galloppings, and chairs. One can imagine that this is a party organized by the Spaniards. But what makes the event so cheerful? The answer is flamenco. In Guangzhou, flamenco party with this size is very rare. The flamenco performer, who performs in such a short distance, is one of Spain's best flamenco performers, Jose Carmona. Formerly trained as flamenco dancer, Carmona has performed flamenco for a lot of TV stations in Europe. Yo empecé a los 7 años con la escuela, bueno, la Escuela de Ballet Nacional de España, que haces una carrera que no solamente es flamenco, es ballet clásico, danza española. Te forman como bailarín en todas las cuestiones, incluso coreografía, interpretación, etc. Cuando llegas a los 16 años, 17 años, te dan la oportunidad de entrar como aspirante al Ballet Nacional de España. Y luego, si lo consigues, pues ahí estás. A lot of people know that the birthplace for flamenco is Andalusia in southern Spain, but its real origin could be traced to India. For 3 centuries, Spain had been part of the Arab Empire, therefore under the Arab rule, immigrants from Asia such as the Jewish and the Moors came to settle in Spain. Also, there were the gypsies who came from India, so flamenco as a European dance has also a lot of Asian flavors. Yo pienso que el origen del flamenco, primero vamos a remontarnos a tiempos muy, muy antiguos, viene de los árabes, por lo tanto, la cultura árabe, como todos saben, estuvo colonizando España durante muchísimos años. De ahí vienen los ritmos, incluso todos los ritmos, pienso, de la música, vienen a raíz de ellos, que crearon un sentido musical de un 4x4 que estamos utilizando en prácticamente toda la música, incluido el pop y todo. Flamenco viene muy atrás, viene desde Andalucía y los árabes, por eso se llama Al-Andalus, Andalucía. Alhambra de Granada, en Córdoba la mezquita, o sea, son cosas muy tradicionales árabes, pero por eso se llama Al-Andalus, Andalucía.走向最后到了西班牙，他经过很长的一个流浪的一个过程，因为他是从吉普赛人的这种舞蹈里面提炼出来的，慢慢形成了这个弗朗明哥。所以跟我们中国的民族舞很像，但他又结合了一些当代的一些元素。舞蹈就有点像太极，他只需要在这个空间里面，他用他的手势，用他的脚，他就可以在这一个1米平方内就可以完成他的表演。
Once an entertainment for the poor and the underprivileged, flamenco nowadays is one of the hallmark dances for Spain. And José Carmona, as a Icaria flamenco dancer, is a very good example for flamenco respected as a sort of national cultural heritage. But his newest challenge is to promote flamenco in Guangzhou. But is it also possible for ordinary Guangzhou citizens to manage such skillful dancing? El ballet clásico español se basa principalmente en que tienes primero que tener una muy buena técnica de danza académica. Y después añadimos los zapatos y lo más importante, el instrumento, que también hay instrumentos como son las castañuelas, que son muy importantes dentro de la danza española. Es el folclore español. Es que el flamenco no lo vamos a solamente adaptar a lo que habéis visto, es muy amplio. Entonces pienso que el flamenco aquí en Guangzhou, que sigo diciéndolo, siempre lo diré, es muy fácil para vosotros, para este país, para Asia. Y lo que estamos intentando es que demostrar que sois capaces de bailar. Porque sois capaces de bailar, estoy segurísimo. El flamenco es sentimiento. El sentimiento se expresa con música y la música Asia la lleva dentro. Las culturas se unen y igual que vosotros tenéis sentimientos, nosotros también. Pienso que debéis expresar vuestros sentimientos con el flamenco.